Uy, un regalo. ¿Pero qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Nadie sabe qué día es hoy? No sé qué es. ¿Dos? ¿Doce? ¿Tres? ¿Tres de qué? ¿Abril? Ah. ¿Un regalo? El 3 de abril. Eugeni, mi amor, solía hacer puzzles y luego me los regalaba. Y es así como pirámides y ciudades imaginarias entraron a formar parte de mi existencia. Pero un día no pudo encajar las piezas del árbol de la vida de Gustav Klimt y se ausentó en la desmemoria. Me vino la oscuridad del anochecer continuo. Lo mejor que puede hacer una persona es encontrar el significado de su propia vida. Es lo que decía mi admirado Víctor Frankl. Pero tengo que reconocer que tuve que luchar contra el sinsentido. Años. ¿Y cuántos tienes ahora? 27. 27, ya me oía. A tu edad estuviera pensando en cómo me sentiría cuando fuese mayor. Ay, te pesa todo. Y sientes vértigos cuando te mueves. Y un dolor paralizante te sube por la nuca. Ya, y te duelen las articulaciones. Ay, esa fragilidad es irremediable por angustiosa. Ay. Ven. Ven, siéntate. Eso es. Eso. Las mujeres os llevamos ventaja. Sí. Ay. ¿Por qué? Uf. Colaboramos en el nacimiento y colaboramos en el nacimiento. Y acompañamos en la muerte, parimos y asistimos en la agonía. Ay, damos vida a la vida.
y restamos dolor a la muerte. Celebramos el ciclo de la vida sin fin. Vosotros, los hombres, solo estáis, solo llegáis al límite de la emoción cuando adquirís o perdéis. O sois padres o sois huérfanos. Y todo lo demás pesa sobre vuestros cuerpos. No quiero pensar en la muerte, quiero pensar en la vida, porque quiero hacer muchas cosas ahora y las voy a hacer. No, no te equivoques, no eres tú el que está bailando a mi alrededor. Soy yo la que está danzando al final de la vida, de mi vida. Y me siento feliz porque estoy en paz y soy inalcanzable. Y me siento feliz porque tengo fuerza en esta debilidad plena de significado. Solo recuerdo aquella fragancia de despedida. Yo cuidé a Eugenia hasta el final. En nuestra casa, bajo la sombra de un árbol centenario, lleno de raíces sociales y sanitarias, con vuestra ayuda sensible. Muchas gracias, amigas. Muchas gracias, amigos. Yo cuidé a Eugenia y él me curó a mí. Yo cuidé a Eugenia y créeme, todavía puedo cuidar de ti.
Soy el espíritu libre que habita en Adinberri. Me llamo Innovación. ¿Qué, dónde vivo? En Adinberri, ya les he dicho. Adinberri es un lugar, es la casa de las ideas y de las ilusiones. Es una casa sin puertas y ventanas, abierta a todo el mundo, con un techo enorme y acogedor que invita a juntarse para pensar y para actuar. Para actuar y para transformar. Habito donde vivió Víctor Hugo. Bueno, se hospedó allá por 1843 para escribir Los Miserables. Sí, 20 años más tarde. Y allí también, por allí pasó el gran viajero y aventurero alemán Humboldt. Sí. También pasaron por allí, Blas de Lezo, sí, y Pío Baroja, y ¿quién más? Juan Sebastián Elcano, San Ignacio de Loyola. Bueno, pero me niego a hablar solo de hombres, porque las mujeres fueron las que mantuvieron la Bahía de Pasajes y Guipúzcoa entera, mientras ellos se iban a escribir o desaparecían por un tiempo, o se encerraban en un silencio insufrible, o se iban a cazar ballenas o a buscar bacalao a Terranova. Bueno, como si esa fuera la única hazaña. Hablando de hazañas, les he dicho que me llamo Innovación, ¿verdad? Vale, es que yo no conozco a nadie que lleve ese nombre, ¿sí? No conozco, pero oigo ese nombre permanentemente y cada vez que lo oigo me giro, miro y no conozco a nadie, no sé, es como un eco ahí continuo de innovación. Yo no sé, debe ser que me estoy haciendo mayor, será la edad, digo yo. Pero bueno, me suelo volver joven, ¿eh? Y si pienso en Mari, sabéis quién es Mari, ¿no? Bueno, los que no sepan, que curioseen en Google. Bueno, a lo que iba. Todo el mundo llama innovación, pero muy pocos me conocen. Y no voy a ser así, no voy a pecar de falta modestia. Creo que son muy afortunados de que esté a su disposición. Se dirán, ¿qué estará rondándole la cabeza? ¿Qué tendrá entre manos? No, les diré sin rodeos. Están en el mejor sitio del mundo para envejecer. Sí. Guipúzcoa, sí. Guipúzcoa es el mejor sitio del mundo. Mire, les voy a decir, les voy a confesar un secreto. Pero bueno, es un secreto a voces. Pero las mujeres en Guipúzcoa viven tanto como las japonesas. Y eso que no seguimos la misma dieta, como ya habrán comprobado. Bueno, a lo que iba, esperen, un segundito. No me quiero olvidar de nada. Todo el mundo, todo el día se pasa innovación, innovación. Bueno, pero aún siendo este el mejor rincón del mundo para envejecer, nosotros queremos mejorarlo, porque queremos envejecer con sentido. Piénsenlo, ¿por qué no se apuntan? Vengan a Guipúzcoa a envejecer, claro. Yo soy un espíritu libre, ya les he dicho, a mí esto del reivindico el efecto llamada. Es más, apúntense, venga, apúntense y vengan a vivir con las guipuzcoanas, a envejecer con ellas. Bueno, pero no se me apelotonen, ¿eh? Me llamo Innovación. ¿O me llaman? Y me gustaría ofrecerles la oportunidad de envejecer, de vivir más, pero vivir mejor. Envejecer con salud y con sentido. ¿Se imaginan? Sí, imagine sin límites. Porque Adinberri, ya les he dicho, es el lugar de los sueños. De los sueños
de los sueños, ese lugar de los sueños donde ah, claro, es el lugar de los sueños críticos, que transforman la realidad. Eso es, la de hoy y la de mañana. Ya les he dicho, soy un espíritu libre y nunca descanso, no duermo, estoy siempre soñando. ¿Ustedes también sueñan? ¿Sí? A ver, ¿qué sueñan? ¿Qué sueñan? No lo sé. Ahora mismo. Ay, hay que tenerlo preparado, ¿eh? Lo del soñar. No lo sé. Nadie sabe. A ver, por aquí. Por aquí. Do you have a dream? Dogs. ¿Eh? I love dogs. Me encantan los perros. Y a veces sueño con perros. That's good. Genial. Soñar con perros. Con la tranquilidad, con la felicidad. ¿No? Bien, bien. Bien. ¿No? ¿No hay sueños? ¿No hay sueños? Me dice, no hay sueños, no hay sueños. No. Vale. Pues les voy a decir con qué sueño yo. Yo sueño... Sueño con vivir 100 años o más en mi propia casa y siendo yo misma o en comunidad compartiendo experiencias, pero celosa de mi intimidad. Sueño con una sociedad donde el cuidado adquiera valor, donde cuidemos y seamos cuidados en dignidad, donde hagamos de la atención un arte. Sueño con una Guipúzcoa amable, donde pueda moverme y ser yo misma según voy cumpliendo años. Sueño con una sociedad solidaria construida entre jóvenes y mayores, donde yo puedo expresar lo que sé y también puedo encontrar estímulos de futuro. Y estoy empleando todos los esfuerzos para que mi cuerpo y mi mente no se deterioren. Estoy ejercitándolos día a día para que cada día sea como si hubiese nacido hoy. Estoy empeñada en que nadie se sienta solo, que nadie sufra de soledad, que nadie piense que ese es su destino. Sueño con una Guipúzcoa como si fuese un vecindario. Estoy trabajando y diseñando en tecnología humanista para que nos ayuden a vivir más cada día hasta el final. Estoy envejeciendo mientras doy sentido a cada minuto de mi vida. Bueno, ya han oído mi voz, la de innovación, pero en Adinberri hay muchas más voces. ¿Las quieren escuchar?